Hello, hello. How are you? ¿Qué tal? How are you? Fine. Okay, so you can say I am fine, I am okay, I am well. Okay. Welcome, welcome, and good afternoon. Hi, Kenya. Hi. Hi, how are you? Bye. You see, I'm fine, all right? Remember, we need to use the verb to be, okay? I am fine. Acostumbremos a siempre contestar de forma larga, pues estamos comenzando a aprender, ¿verdad? Aunque yo sé que tal vez lo más básico ya lo sabemos, pero sí es importante acostumbrarnos a responder así en formas más largas. Por ejemplo, si yo solo le pregunto, "What is your name?" y usted me dice, "Omar." No me dijo ni una palabra en inglés, ¿verdad? Entonces, my name is. La idea es dar una estructura, ¿verdad? Ir practicando los verbos, en este caso el verbo to be. I am fine, ¿ok? How are you? I am fine, ¿all right? I am okay. I am well. And you, ¿y usted? I am okay too, ¿ok? Welcome, Jacqueline. How are you today? Le voy a ir preguntando a todos para ver si me pueden contestar con el verbo to be. How are you? Hoy vamos a ver las preguntas y las respuestas en negativo del verbo to be también, ¿ok? Do you hear me, Jacqueline? María Ábalos, how are you? Good afternoon, teacher. Good afternoon, how are you? Are you, ¿cómo estás? I am fine. Ok, ahí se los voy a poner cómo responder esa pregunta. How are you? ¿Cómo estás? How are you? Y yo respondo, I am fine. Thank you. Ok. Pueden decir, I am fine, I am okay, I am well. Ok. Fine. Ok, and well. Cualquiera de las tres formas podemos decir. Ok. Well, good afternoon. Nice to see you again. Okay. We will continue. Hoy sí vamos a terminar la sección 1 y mañana y jueves terminamos la sección 2. Okay. ¿Ya tuvieron chance de ingresar a la plataforma? ¿Ya pudieron hacer o ver videos o algún ejercicio? ¿No? Todavía no. Ok, vaya, inténtenlo porque para el viernes, acuérdense que hay que tener ya toda la sección 1 y 2 terminada para que no estén a la carrera, ¿verdad? Y que tal vez ya en la tarde o en la noche estén ahí preguntando, miren, ¿cuál es la respuesta en este ejercicio? ¿Verdad? Entonces, igual lo vamos a hacer estos días acá en la... ¿Dónde estoy usted? Aquí estoy. Sorry. Vaya. So, ya vimos este video y vamos a ver el otro video. Lesson objective. ¿Cuál sería el objetivo para esta forma? Para esta parte, aprendernos los posesivos, ¿ok? ¿Cuáles son los posesivos? Hablar de mí, por ejemplo, mi nombre, my name. Your name, tu nombre, ok. His, el nombre de él, su nombre, y su nombre de ella, her. Eso es básicamente lo que tenemos que aprender. Súper fácil. Ok. ¿Qué significa, aparte de aprender my, your, his, and her? Participants will be able to use these possessive adjectives para hablar de los nombres o de sus amigos en la clase.
¿Ok? Por ejemplo, ah, su nombre es, por ejemplo, guys, I have a daughter, ¿ok? I am a mom, yo soy una mamá, and I have a daughter. Y tengo una hija. Her name, y ahí ocupo el posesivo de ella. Her name is Abril, ¿ok? She is 10 years old, y ella tiene, she is. Acuérdense que para hablar de la edad siempre ocupamos el verbo to be. ¿Ok? She is 10 years old, no se ve, no se ve, yo sé. Ok, but eso básicamente, me, tú y su, de él o de ella, eso es lo que vamos a aprender ahorita. Vamos a poner atención, please pay attention, guys. Vamos. Use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is. Now, let's try to make sense of the... Ok, what's es lo mismo que what is, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia cuál es o qué es? ¿Cómo se pronuncia? What. What's, ¿vea? What, ¿qué? ¿Qué o cuál? What is your name? What's your name? The possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick Can you hear, guys? Si pueden escuchar, ¿verdad, el audio? Yes. Okay. In order to understand this concept, I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Ok, súper fácil, ¿verdad? ¿Cómo hablar de los posesivos? Me, tú. Pongamos atención porque hay dos formas diferentes. Cuando decimos me, hablamos de lo posesivo de, no, de nosotros, ¿verdad? Mi hija, mi mamá, mi teléfono, ¿ok? Ah, este es el teléfono de mi hija, podría decir, o her cell phone. ¿Ok? ¿Cómo diría este es? ¿Cómo se dice es? Es de los, acuérdense de los objetos. It is, ¿verdad? Muy bien. Entonces podemos, it is her cell phone. Ese es el teléfono de ella. Es su, oh, este es mi papá. He is, o él es mi papá. Su nombre es, y usted así se pronuncia, digo, así ocupamos el posesivo. También hay otro que es, por ejemplo, mío, tuyo, sí, suyo, pero no es lo mismo. Si se acuerdan, es como, ah, él, eso es suyo. Ya sé, oh, el teléfono es suyo.
Ya ese es otro tipo de posesivo, ¿ok? El posesivo que quiero que nos enfoquemos ahorita son estos. He, she, and it. Para el de ella, ¿cuál era? ¿Me dijeron? Posesivo de ella. Is. De ella. Her. Her. All right. Y para el de él, posesivo de él era. Is. Who, he is. Muy bien. Pero si yo le pregunto, what's your name? Si yo le pregunto por your name, ¿con qué me respondería usted? My. My. Y My si yo le pregunto, name. What is my name? A ver si se recuerdan de la teacher. Teacher's name. What is my name? ¿Cuál es mi nombre? Your name Muy is bien, Mary. Muy bien. Your name, ¿verdad? Siempre es lo único que vamos a hacer como ese cruce, ¿verdad? Si le pregunto por your, usted no me dice, ah, your name is Mar is. Si me preguntan, what is your name? Voy a decir otra vez, ah, oh, your name is Vilma, vea que no, es my name, ¿ok? Y si digo my name, usted dice your name. Es lo único que uno hace ese cambio, ¿verdad? Si yo le pregunto, what is his name? Vaya, vamos a ver, chicos. Voy a hacer una, vamos a tomar una captura de pantalla. Ok, y ahí van a ver ustedes quién es. Ya vamos a hacer un pequeño ejercicio. Denme un momentito. Y aquí teníamos la forma contractada, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otra cosa tenía pendiente? Acá tenemos el his. Los posesivos, ¿ok? Veamos, ¿cuál sería para cada uno? Solo un momentito, voy a pegar aquí. Vaya, ignoren el texto, solo quiero que vean la imagen ahorita, ¿ok? Solo quiero que vean la imagen. Vaya. Okay, what is my name? Inglés corporativo. Is my name inglés corporativo? Así me llamo yo. What is my name? Your name is Vilma. Very good. And what is your name? What is your name? My name is Mari. Thank you. Omar, what is? Fíjense, la misma pregunta, le doy la respuesta. What is her name? Her name. My. Her. Here, acá estoy señalándole en el mouse. Ella. O who is she? ¿Quién es ella? Y usted dígame su nombre es y me dice el nombre. Ajá. Her name is okay. Who is Kenya? Jose, Kenya. Jose Gualberto. Who is she? Kenia. Okay. ¿Y qué? ¿Cuál es lo que me está practicando en inglés, guys? Come on, ayúdenme con una estructura, por favor, una oración por lo menos, ¿verdad? Kenia, ahí no me dijo ni una palabra en inglés. Genaro, who is he? He
is his. His name is Nilsson. His name is Nilsson. Thank you. Okay. Juan Carlos, who is she? Her name Yamilet. No sé si es his name. Ayúdeme, Marisela. Who is she? ¿Quién es ella? Quiero que me diga su nombre es tal, ¿ok? Tampoco. ¿Qué dijimos, chicos? El his es para él y el her es para ella. ¿Ok? Por favor, pongamos atención, chicos. Ya me preocuparon. Lo más fácil, estamos ahí dando vía. ¿Ok? Vaya, practiquemos una vez más. Expression, ¿cuál es? Por ejemplo, si yo digo I have a ball o I've got a ball. Yo tengo una pelota. ¿Cuál sería el posesivo aquí? My. My, muy bien, all right. El segundo, he. His. His, ok, la teacher es una chica. Here. No se dice here, se dice her. Okay. I've got three balloons. Is. I. My. My, thank you. Ahora estamos hablando de los amigos de Lisa. Lisa has two friends. Sus amigos. Vaya. Yo. Cuando no me... Tampoco, no, gracias. Ok, cuando no me contesten, lo que voy a hacer es dejarles mucha tarea, ¿ok? Porque así los hago que estudien más, ¿ok? Y que estén más pendientes de la clase, porque ahorita... Simplemente hemos visto cuatro, ¿ok? Y ahorita me están diciendo, oh, your, ¿no, verdad? Si estoy hablando de Lisa, ¿cuál es el posesivo de Lisa? Her. Her, ok. Y la última, you have your an umbrella. You have got an umbrella. My. You. Your. Your. Ok. Y el último. You have got a present. Omar. My. No. Cuando pregunto ahí sí, ¿verdad? Pero si estoy hablando de que tú tienes un regalo, tu regalo es grande, ¿ok? No, mi regalo es grande, estoy hablando de tu regalo, ajá. Your. Your, guys. Ok, por favor, vean este video, ¿ok? Y ahí se los is acaba de decir Mike el profesor. Is Peter. Her name My name is Vilma, your name is Carlos. Her name is Yamilet, and his name is Brian. ¿Eh? Ya dijimos, el yo tiene my, el you tiene el your, el he, el his, el she, el her. ¿Estamos?
Okay, oye, ¿hay alguna duda? Is there any question? Vaya, démosle un knowledge check entonces. Ayúdenme, please. Esto que no les he enseñado, los posesivos de ellos, de nosotros. Nos faltan tres posesivos. Ok, así que ahorita solo estamos con los más facilitos. Instructions. Use the possessive mine, your, his, or her to complete the blanks. Ok. Number one. ¿Quién lo quiere decir, por favor? Hello. What's your name? Hi. ¿Cuál es tu my nombre? Muy bien. Hi. My name is. Muy bien. Hi. My name is Antonio. My name is Antonio. Okay, muy bien. Number two, what is her name? Her name is Nicole, okay? Her name, okay. Number three, what is his name? His name is Michael. Thank you. His name is Michael. All right. Vamos con los siguientes. A 1.5. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names in others. Spell es deletrear. Entonces, miren sus nombres, es their. Aprendámonos este también. Their. Sus nombres de ellos. ¿Ok? ¿Cómo se dice sus nombres? Their names. Their names. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer acá es alfabeto, ¿verdad? Aprendernos el alfabeto. Les voy a mandar un videito más tarde para que se aprendan el alfabeto, aunque yo sé que la mayoría ya debería poderlo. All right. Please repeat, guys. Si no se lo pueden, hay que repetirlo. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to vaya, chicos, listen to a repitan, quick audio program. Acuérdense, si no se puede en el alfabeto, hay que repetir porque ya vamos a as necessary. 10 at least. Vamos a hacer and make sure that you spelling, are pronouncing okay? Correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q R S T U V W X Y Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sainz. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A-L-L-I-S-O-N. And record yourself on the following website, bookaroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookaroo.com, I'm going to go ahead and put that on a new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Vaya, en el discussion forum están, ustedes ingresan al sitio web para que ustedes practiquen, ¿ok? Pueden practicar el spelling, cómo deletrear su nombre, por ejemplo. And aquí está el discussion box. Aquí pueden ponerlo. El website, ahí se los mandé, es bookaroo.com. Así que ahí están, ¿verdad? How do you spell your name? How do you spell your name, Kenya? Y respondo así. My name spells V-I-L-M-A. Okay. How do you spell your names, Kenya? Rapidito, please. No, I don't hear you. Quítale el mute. My name spells is. Solo se deletrea, mi nombre se deletrea, se dice my name spells y comienza a deletrear. Ajá. My name spells K-E-M-M-A.
Okay. All right. Thank you, Mari. How do you spell your name, Maria? My name is spelled M I R I M A. Aha, M A M R E M I. Why? Okay, la Y es la suya. Ah, okay, Mary. Yes. Ah, that's it. Solo así, Mary. Yes, yes. Mm. Thank you. Pregúntele a Jacqueline, ¿cómo deletreas tu nombre? Pregúntele. Pongan atención, chicos, porque no le voy a preguntar lo mismo. Su nombre es más fácil deletrearlo. ¿Ok? Vamos. Pregúntale a Mari, a Jacqueline, ¿cómo deletreas tu nombre? How do you spell your name? Pregunten todos, how do you spell your name? Ok, thank you. How do you spell your name? My name is Bert. ¿Para qué es tan largo mi nombre? Dice ya que... Hoy sí me la puso difícil. Ah, pero no estuvieron repitiendo, ya ven, no repitieron, así están nada más escuchando. Les dije, repitan. Ajá. Ponchada ahí, Jacqueline. Ponchada. Vaya, ve, le vamos a dejar que vea el video y que se aprenda el alfabeto. Entonces, pregúntele a Carlos. Ahorita los voy a marcar a los que no me contesten porque tienen que decirme el alfabeto completo mañana. Y su deletreo de nombre, ¿ok? How do you spell hi? How do you spell your name? Carlos. My name spells is C-A-R-L-O-S. Is. How do you say S? Is, no? ¿Cómo sería? Ah, ya ven, pongan atención, les dije, guys, les dije. All right. How, okay, pregúntele, vaya, le vamos a dejar de tarea también a usted, Juan Carlos. No, usted es Carlos Steven. Okay. Sí. Tarea, apréndaselo y mañana nos lo deletrea. Okay, pregúntele a Nilsson. How do you spell your name? Your name? ¿No es lo mismo decir you? Que your, acuérdese, el you es solo tú y el your es tu nombre, por ejemplo, y es el posesivo, ¿ok? Uno es el sujeto, el otro es el posesivo, ¿ok? You es tú, pero, o vos o usted, pero si yo estoy hablando tu nombre, estoy hablando de un posesivo, le agrego el your, ¿ok? How do you spell your name, Nilsson? Otra vez, Carlos. How do you spell your name? Ah. Uh-huh. Nilsson. Uh-huh. My name is spelled N-I-L-S-O-N. S-O-N. Thank you, Nilsson. Pregúntele a José Gualberto. Ask him. Pregúntele a él. How do you spell your name, Gualberto? My name spell is W-A-L-B-E-R-T-O. R. Esa es la R en francés. En inglés no es R.
También la vamos a dejar de tarea, Walberto. Ok, pregúntele, ask Genaro, ¿quién es que no estuvo ayer, guys, porque tengo 14? Víctor. Víctor, creo, ¿verdad? Y el día de ayer no pude conectarme. Ok. Y sí se da cuenta que todos tenemos la cámara encendida porque dimos las instrucciones el día de ayer, Víctor. Así que por favor ayúdenos y nos se presenta porque ayer nos presentamos todos también. ¿Ok? Ok, está bien. Thank you. All right. Entonces, Gualberto, ask Genaro, please. How do you spell your name, Genaro? Okay. My name. One more time. Espéreme. Gualberto, name. Al final, acuérdense la M, okay? How do you spell your name? How do you spell your name, Genaro? My name spells J E N A R O. Good job, Genaro. Okay, a Juan Carlos, ask him. Ask Juan Carlos, please. How do you spell your name, Juan Carlos? Tell el mute. Juan Carlos Pérez. My name is Pad. Se me olvidó cómo se pronuncia la J. Qué complicado. Ah, pues ni modo. Pregúntele a Marisela y mañana se aprende, por favor, el alfabeto y nos lo deletrea mañana. Ok, please ask Marisela. How do you spell your name, Marisela? No sé por qué siempre se le quita la imagen a Marisela cuando quiere hablar y no se escucha ahorita. We don't hear you. My name is Bill. Bill? No, spells. Spells. M. A. R I A I A, ¿cómo es eso? I va, con el I nos quedamos. Muy bien. I S I L A. Me dijo que con S, pero usted lo escribe con C. Aquí lo tiene escrito con C. Sería Z si es con C, si no es con E, pues si es con S, sería S, está bien. Pregúntele a Yamilet, please. Las letras más difíciles, yo sé, Yamilet, tiene la J, la Y, son las que nosotros confundimos a veces, ¿verdad? ¿Ok? Ya les mandé el videito para que se aprendan la cancioncita. Dos minutitos dura. Ok, para que se aprendan la cancioncita como que fuera para niños, pero es más fácil aprendérselos así. Vamos, Yamilet. Marisela, pregunta. My name is... okay. Dale, Yamilet. How do you spell your name? My name is spelled Y-A-M-I-L-L. Ah, no, me trabé en la I. Se trabó en la I, ahí no, la I era después. Ajá. Vaya, Milet. M-I. M-I. Ok, M-Y-A-M-I. L. I.
No es I, ¿verdad? Ahí también nos confundimos. Vaya, aprendámonos rapidito así las vocales. A, E, I, O, U. Vamos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Good job. Si repiten, Chivo, y si no, ustedes son los que se la pierden porque su cerebro, ¿verdad? Se queda estancado como que pensando. En media vez usted lo repita, su cerebro le manda, pues... señales de vida, ¿verdad? Que usted está aprendiendo y que se quiere recordar eso. Ok, Yamilet, ask Brian. Pregúntele, Brian. How do you spell your name, Brian? Hi, guys. Hi, teacher. Hello. Your space name. My name spells, así, mi nombre se deletrea. My name spells. B R A J A J J Braham A Braham no Braham me dijo J la J ¿cómo se dice J guys? Yamilet guay guays también se nos fue ahí Brian se lo vamos a dejar para que se los aprenda ok. Pregúntele a Omar, por favor, pero que rediga su second name, porque Omar es muy pequeño, la segunda. Ay, ya se lo había aprendido. O-M-R, O-M-R. No, el segundo. Ajá. How do you spell your second name, Ernesto? How do you spell your name, Omar? Very good. Second, yeah. El segundo second name, ¿ok? Yes, Ernesto. Omar Ernesto. My name spell A. Hey. A. E. E. Okay. E. R. N. E. S. T-O. Yes, good job, Ernesto, very good. Pregúntele, si no me equivoco, solo nos quedaría pendiente. Yo creo que todo solamente Víctor, ¿ok? Pero a Víctor le vamos a pedir que se presente. Víctor, cuando usted no está en la clase, también se suben al YouTube. ¿Verdad? La clase, no sé si tuvo el tiempo de verlo. De lo contrario, usted también puede ver la clase de ayer, aunque ayer solo estuvimos viendo una presentación. Por ejemplo, como con usted no me he presentado, hoy me presento. Hello. Welcome. Okay. My name is Vilma. My last name is Landaverde. I am 38 years old. Vimos cómo decir la edad también. Y por último, I live in Suchitoto. Vivo en Suchitoto. Tell me about yourself. Ahora usted se presenta, por favor. Hello, my name is Victor. Lo de la edad, ¿cómo se dice? I am old. Dígame el número. 38, en mi caso. I'm 38 years old. En mi caso sería 21. 21 years. Years old. Years old. Uh-huh. Para decir que vivo live, en Santa Ana. I live Santa Ana. In Santa Ana. Okay. Thank you. Very good. Nice to meet you. How do you spell your name? ¿Eso qué sería? ¿Cómo deletrea? Fíjese, Víctor, a todos estábamos preguntándoles justamente la misma pregunta, ¿ok? Pongamos un poquito más de atención, chicos, porque si se fijan,
estamos a veces como que distraídos y pues es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Para los que sí están poniendo atención, ¿ok? How do you spell your name? My do you spell name is B. B con B de bonito. Ok, se lo voy a dejar de tarea y les voy a explicar, guys. Una diferencia entre las dos Bs en inglés es que sí se pronuncia, póngale el mute, por favor. Gracias. Ok, es que sí se pronuncia la B de bueno y la B de. Siempre dicen la B de burro y la B de vaca, ¿verdad? Pero no, yo simplemente para entender digo la V y la B, ¿ok? Hay gente que también dice la B grande y la B chiquita. V o B, para mí eso es la diferencia, ¿ok? Pronunciación es B. Como berry, blackberry, las pasas, berry, ok, las frutillas son las berry, b, y el otro, berry, así como la V de Víctor, igual que Vilma, b. Es la bidental, o sea que ocupa sus dientes y sus labios. Voy a pasar asistencia, por favor, chicos, creo que todos estamos ahora, así que... Gracias a Dios que todos están. No tengo mucho que hacer en la lista que pasa por simplemente ponerles a todos la asistencia. Vamos a ver. Bueno, eso lo voy a dejar para después, ya que sé que todos estuvieron en la clase. Así que lo vamos a obviar eso. Porfa, aprendamos el alfabeto. Learn the alphabet as well. Vamos a continuar. Let's see. Spelling names, ¿ok? Vamos a escuchar este audio. ¿Ok? Y ustedes me dicen cuál es el spelling correcto. ¿Cuál es la forma de deletreo correcta? ¿Ok? Delen, escuchen, por favor. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. Number 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. 4. Your name, please? It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. Simpson. 5. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. So how do you spell the first name, John's name? J-O-N, J-O-N-H. El segundo, el que va con H. Con H, okay, with H, con H, okay, the second. Okay, Sarah, with H or without H? Sin o con o sin? Without. Con. Ah. Okay, are you sure? Con H, con la H?
No pusieron atención tampoco, chicos. Vaya. Vamos. Number three. Steven, ¿con V o con PH? Steve with a V or with a PH? Con PH. PH. In English, guys. Yeah. In English. Okay, yeah. What about number four? Catherine, the first or the second? With the Y? Con TH. Ajá, pero la primera o la segunda? The first? La segunda. Or the second? Thank you. Sí. Solo Carlos nos está contestando, chicos. Come on, number five. La primera. The Chris with the K, ¿verdad? Ahí dijeron. Vaya, mire. No, no era Sara con H, era sin H, ¿ok? Vaya, ahí nos quedamos y terminamos. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué hice yo ahí? Ah, que tengo que escoger solo uno. Y John no llevaba H, chicos, tampoco. Miren, ahí sí. Pongan atención, les pedí que pusieran un poquito más de atención, chicos, please. Hoy sí. ¿Qué pasó? Sara lo ha seleccionado. Sara, sí, gracias. Ok, vaya, hoy sí. Están ahí completos. Vamos con el lesson objective. Statements and questions using the verb to be. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas con el verbo to be. ¿Ok? Les dejo, por favor, de tarea que vean este video. ¿Ok? El video se dura mucho. Dura 7 o casi 8 minutos. Así que ese sí, por favor, necesito que lo vean. ¿Ok? Les dijimos que en la plataforma ustedes pueden ir avanzando y también les pedí de que trataran de ir pues viendo los videos para que cuando estén en clases se les haga más fácil. Si se fijan, si hubieran visto el video del alfabeto antes de la clase, se les hubiera facilitado más, ¿verdad? Así que veamos el 1.8, perdón, el 1.9 va a estar pendiente. Y les explico rapidito. Rapidito cómo se pregunta. ¿Ok? Para eso voy a regresar a esta presentación. Vaya. Acá tengo esta presentación, ¿verdad? El verbo to be ya dijimos que tenía 3 conjugaciones. Que para terceras personas ocupábamos ¿cuál? Is. Para los plurales ocupábamos Are, justo. Oh. Ok, ahora bien, ¿cuál es la estructura del verbo? Verbo, hablamos del sujeto, el verbo y un complemento. Ok, I am Vilma. I am a teacher. Ok, he is o she is, Shakira is. En lugar de she, puedo pronunciar el sujeto de la persona, ¿verdad? Que el nombre de la persona, no solamente el sujeto. O el pronombre, ¿ok? Sino que puedo ocupar cualquier otro nombre, ¿ok? En cambio, aquí lo tenemos. I am a teacher. You are a student. Les dije ayer cuando hacíamos la forma singular y la plural, pues acá está con la S, ¿verdad? Ahora bien, si fuera negativo, lo único que hago es agregar la palabra not, ¿ok? Not. Ahí está. I am not, you are not, she is not, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nosotros no somos... nosotros no somos profesores. ¿Cómo me lo diría? Mm.
We are. Ajá. We are. Negativo. Not. We are not. We are not. Okay, we are not teachers. Okay, ahora. Fíjense, cuando estoy hablando ya de pregunta. En pregunta, lo único que hago es cambiar el orden. En lugar de decir I am, digo am I. En lugar de decir you are, digo... Are you. Y en lugar de decir he is, digo... Is she. Is he o is she, are they. Exactamente lo opuesto, ¿ok? El sujeto cambia a segundo lugar y el verbo is o are cambia a de primero, ¿verdad? Ahora bien, veamos el... excuse me, are you Steven Carson? Yo le pregunto, hey, ¿usted se llama Steven Carson? ¿Carlos Steven? No, no es Carson, es Carranza. Miren como que para Carlitos era la pregunta. Ajá. ¿Cómo se responde, guys? Ya vimos la forma negativa, ¿verdad? I am not. Bueno, tarea entonces. Tarea, porque ya el tiempo se nos está yendo y no veo a nadie que me responda, chicos. No, I not. No, I am not. Thank you. Number two. My name is David. Ah, perdón, ya le dije Liz, ¿verdad? Ok, voy con el tercero. Steven. No, mira, yo no soy Carlos Steve Carson. Ok. Mi nombre es David. Ok. Steven se encuentra o está por allá. Ok. ¿Dónde? ¿Qué tendría que ir ahí? Ajá. Steven is, muy bien. Steven is, ¿verdad? Ok. Y si pregunto, hey, llego donde Steven y le pregunto, hey, ¿sos vos Steven? ¿Es usted Steven? ¿Cómo le preguntaría? Is you Steven Carson? Is you. Is you. Are you? Is nada más cuando estoy hablando de tercera persona, ¿verdad? Si yo hablo, por ejemplo, con Mari y le digo, hey, ¿es aquel o es él Steven? Pero yo hablo de Steven. En todo caso, yo diría, are you Steven? Directamente ya ocupo are you, ¿verdad? Ok. Are you Steven? Y entonces le dice, sí, ah, mira, hola, soy Nicole. ¿Qué va ahí? Is. Hi. Hola, soy Nicole. I am. Muy bien, I am Nicole. Y Steven que le dice, ah, oh, es mucho gusto de conocerte. Como les dije ayer que se llamaba la unidad. ¿Cómo, qué es lo que va aquí? Es un gusto conocerte. It is nice to meet you. Ahí está, chicos. Perfecto. Ahí están los 25 puntitos. Y nos quedarían 11.11 pendiente. Aprendámonos, por favor, el verbo. Y los tratemos de terminar estos dos videos, ¿ok? Nos vemos el día de mañana porque ya tengo que ingresar, comenzar otra clase. Así que no quiero llegar tarde. Nos vemos mañana. ¿Ok? Acuérdense los videos 1.9 y 1.11. Los números son los próximos. Ah, más el alfabeto a alguno de ustedes. Nos vemos mañana, chicos. Bye. Bye. Bye.